It's a trap! ¡No permitiré que te salgas con la tuya, Broly! Admiro tu determinación, pero no eres más que un insignificante rival. Puede que lo sea, pero yo seré quien te extermine. Dime algo, ¿te quedarás ahí hablando todo el día o vamos a pelear? ¿En serio tienen que hacer tanto escándalo para pelear? ¿Que no solo pueden golpearse y ya? ¿O resolver sus diferencias como personas civilizadas? ¡Pero no! Tal parece que la pelea la gana quien grita más. ¡Me tienen hasta el colmo con tanto ruido! Y si no se van a callar, ¡lárguense a otro lugar a gritar! Vaya, eso fue incómodo. Sí, lo fue. ¿Te gustaría ir a tomar algo? Tengo reseca la garganta por estar gritando, así que, ¿por qué no? Conozco un bar cerca de aquí. Es muy bueno porque siempre tienen música de los 80. Suena bastante bien. Te va a gustar, hasta tienen karaoke. Ni creas que voy a cantar, Kakaroto. Vamos, no seas tan aguafiestas. Que no, dije. Ay, ¿qué es una cancioncita? ¡Que no voy a cantar! ¿Por qué los buzos se tiran de espaldas? ¡Porque si se tiran de frente se caerían! Señor payaso, comenzamos en 5 minutos. Ey, un favor, ¿podrías presentarme como el Joker? Vamos, tienes que hacerlo mucho mejor. ¿Estás hablándome? ¿Me estás hablando a mí? Seguro, porque soy el único aquí. ¿Con quién carajos crees que estás hablando, ah? ¿No quieres problemas? De acuerdo, está bien. ¿Ah? Ok. Sin armas. No queremos que YouTube nos censure este video. Señor payaso, comenzamos en 3 minutos. Disculpa, chico, pero no soy el señor payaso. Aquí me aparece que es el señor payaso. Usted es un payaso, ¿no es así? Sí, figurativamente, porque yo diría que soy más artista que payaso. Pero igual mi nombre no es señor payaso, soy el Joker. Realmente estoy muy confundido porque aquí tengo escrito que usted es el señor payaso. ¡No soy el señor payaso! ¡Yo soy el Joker! ¿Qué tan difícil puede ser cambiar ese simple nombre? Lo siento, yo solo hago mi trabajo. Y aquí me parece que usted es el señor payaso. ¡Joker! ¡Joker! En verdad, si lo intentas, no es tan difícil. Disculpe, señor payaso, pero yo soy nuevo y no sé qué hacer en estos casos. ¡Joker! ¡Joker! Luzco como un payaso, pero no soy el jodido señor payaso.
¿Estás llorando? No, no, no estoy llorando. Oh, lo siento, chico. Realmente no quería herir tus sentimientos. ¿Se está burlando de mí? No, 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 para nada. Historia larga. Ah, mira, no te preocupes por lo del nombre. Ya veremos qué hacer. Debo irme para poder presentarlo. ¿Está listo, señor Joker? Por supuesto, muchacho. Hoy será el mejor día de mi vida. Damas y caballeros, desde el rincón más insólito de Ciudad Gótica, este hombre ha venido para ponerle a cada uno de ustedes una gran sonrisa en el rostro. Con ustedes, el señor Payaso. ¡Ay, me lleva la chin! ¿Por qué es tan frustrante? Cada noche de Halloween, cientos de personas salen disfrazadas a lucir con su ingenio las piezas más espeluznantes del miedo. Pero en Halloween no solo se trata de disfraces, hay más cosas de las que nos hemos vuelto incapaces. Y la historia que hoy contaré para ti sucedió una noche de Halloween. Pon atención, pues esta apenas comienza. ¡Oh! ¡Hoy es noche de Halloween! ¡Qué emoción! ¡Yupi! ¡Qué emoción! ¡He esperado mucho tiempo para esta noche! ¿En serio? ¡No me digas! ¿Sabes? ¡Es mi primera noche de Halloween! ¡Y la última! ¿Qué dijiste? ¡Nada! ¡Que también es mi primera noche de Halloween! ¿Acaso no es divertido ver a toda esa gente disfrazada y los niños pidiendo dulces? ¡Nada es más irritante que ver a los niños pedir dulces! ¡Pero míralos! ¡Son tan geniales! ¿En serio? Parece que cada año tienen menos creatividad en la cabeza. ¡Ve ahí! ¡Un Joker! ¡Ahí va otro Joker! ¡Otro Joker más! ¡Sí! ¡Ese es otro Joker! ¡Ese de ahí es! ¡No me digas! ¡Así! ¡Otro Joker! ¡Rayos! ¡Es un Joker de Leto! ¡Ese no cuenta! ¿Qué tenemos aquí? ¿Un payaso? ¡Cuenta como Joker! Quizás todos ellos van a una reunión anual de payasos. No existen las reuniones anuales de payasos. Aunque si fueran reales, sería genial llevar a alguien que tiene miedo a los payasos. ¿Te imaginas su cara? ¡Eso no es gracioso! Es por eso que Halloween ya no es divertido. Se supone que es una noche para asustar y provocar los peores miedos. No para disfrazarse de conejitos, beber y bailar canciones horribles de reggaetón. ¿Y qué de los dulces? ¡Les importa un carajo los dulces a los niños de ahora! ¡Muchos de ellos ni siquiera van a salir de sus casas por estar viendo videos de extraños jugando videojuegos! ¡Suenas muy triste! ¡Como si odiaras el Halloween! ¡Yo no odio el Halloween! ¡Odio lo que han hecho con él! ¡Mírame! ¡Debo de dar miedo! ¡Y lo único que provoco son ganas de que me tomen fotos y las suban a Instagram! ¡Eso no suena tan mal! ¡Eso es lo peor que le pueden hacer a una calabaza! No soy un experto sobre Halloween, y tal vez tengas razón. Cada vez se pierden más las tradiciones, pero en un par de días me pudriré. Por eso, lo único que me importa es divertirme y pasar una gran noche. Ah, tienes razón. Me preocupo demasiado por cómo quisiera que fuera esta noche, que ni siquiera me permito disfrutar de ella. ¡Vamos! ¡Aún es muy temprano para lamentos! ¡Mira! ¡Ahí vienen unos niños a pedir dulces! Ok, eso no fue divertido. ¿A quién engaño? ¡Eso fue jodidamente divertido! ¡Por mucho! ¡Esta es la mejor noche de Halloween!